Muy buenos días, tardes o noches, gente, dependiendo de la hora en la que me estén viendo. En este momento estamos dando inicio a un nuevo videito. El día de hoy, como ya vieron en el título de qué se trata el videito, vamos a hacer, después de que llegamos al rancho, hemos estado enfocados en la casa y en todo el rollo y en los directos y todo, y no hemos dado tiempo de hacer una carnita asada. Entonces dije hoy, ¿sabes qué? Es algo que era muy común, de costumbre, realizar en Querétaro, en Guadalajara. Entonces, allí era muy fácil. Era muy fácil ir al súper y conseguías carne, conseguías lo que querías. En cualquiera de los dos lugares, tanto Guadalajara como Querétaro. Pero estamos en el rancho. Yo sé que no vamos a encontrar lo mismo que encontrábamos en Guadalajara o en Querétaro, pero vamos a hacer lo posible por encontrar algo bien. O sea, vamos a buscar una racherita, algo sencillito. Tampoco andamos buscando cortes top, premier, premium, max, con choice y wagyu japonés y nada, nada, nada. O sea, algo bien para comer tranqui en el rancho, hacer una carnita asada. En este preciso momento nos disponemos a una carnicería que estuve viendo, pero en Facebook me salió que tenían arrachera y tenían uno que otro cortecillo. Entonces, vamos para allá, vamos a ver qué cortes tiene y vamos a comprar algo bien para una carnita asada el día de hoy en el rancho. Así es que, ¡vámonos! Llegamos, fui a una carnicería que tiene cortes de todo, y sí tiene de todo. Aquí les voy a mostrar unos. Tres ribeyes, chorizo argentino, chorizo brasileño y un kilo de arrachera. Poquito, pero es aquí nada más para la familia. Y sí tiene de todo, pero todo está exagerado, congeladísimo. Entonces, la verdad, pues vamos a probar, por eso nada más fue poquita. Y hay ribeye, tomahawk, sirloin, New York, T-bone, de todos los cortes hay, hasta eso, que eso es una ventaja, pero todos están congelados. Entonces vamos a probarlos. Ahorita me voy a encomendar a ir a prender el asador, porque ya es tarde y hoy tengo directo extendible en Twitch. Entonces, esto lo están viendo el martes, pero lo estoy grabando el sábado. No sabían, hago directos todos los días en Twitch, twitch.tv/elprimojoxe. Ahí me encuentran todos los días, 7:30, más o menos, de la tarde-noche. Y ahí andamos, por si gustan. Ahora sí vamos a prender el carbón. Ya estamos por acá. Ahora hay que hacer primero lo primero, como siempre, el carbón. Echarle ganas porque se nos hace tarde. Y hoy tenemos directo. Entonces, vamos a darle. Tenemos el carboncito. A ver si no se oye mucho ruido porque está haciendo bastante aire. Pero espero que no se vea mucho. La estrategia milenaria de las servilletas con aceitito es la que vamos a aplicar aquí. La estrategia de la montañita, para que prenda el carbón parejito y rápido. Voy a poner a prender. Aquí los voy a poner para que vean cómo prende solito. Un time lapse rápido y continuamos con la carne porque esto urge. Ya quedó bien prendido. Ahora sí, con que acércale, camarógrafo. Aquí podemos ver. Abrimos. ¡Ay, hijo de la mañana! ¡Su mecha! Entonces, listo. Echale unos palitos para ahumar. Ah, porque estaban ahí tirados y no le estorban a nadie. No le hace mal a nadie. Vamos a empezar ahora sí con lo bueno. Se viene lo bueno. Como ven, mexicano, y los que no sean de México, pues aquí cada buen mexicano debe de respetar el bistec. Este es un bistec. Bueno, en realidad son nopales, pero acá pues, es un bistecito. Más con salecita. Y empezamos la acción. Y en esta orilla, dos cebollitas. Acá en esta orillita, directamente al carbón. Directas para que amarre y que chille. A la carnicería que fuimos tenían chorizo argentino y chorizo brasileño. Entonces pedí uno y uno para probarlos. Si es que se quiere abrir. Listo, entonces vamos a probarlos. A ver qué tal están. Este se supone que es chorizo brasileño. Y este se supone que es chorizo argentino. Vamos a ver qué tal. Así va la primera
La primera ronda, choricito, nopalitos y cebollita. Vamos a darle una pre para que ya esté bien y pasamos con la carne, pasamos con lo chido. Nos venimos para acá porque estaba haciendo muchísimo aire allá y aparte está rumoreándose que va a llover, entonces nos venimos para acá. Vamos a empezar con los ribeyesitos, que son los cortes gruesos. Queremos dejarlos bien cocidos porque aquí a la familia de acá le gusta bien cocido. Aquí no les gusta término vivo, aquí les gusta bien cocidos, entonces vamos a darle. Ahí van y sirve que los probamos a ver qué tal están los cortes del rancho. Ya metimos la rachera, ya se está haciendo y ya vamos a sacar los cortes gruesos a que se vayan, a que reposen. Vamos a ponerlos en aluminio, como debe de ser, para su respectivo tiempo de reposo. Estos no están tan gruesos, así es que 5 minutos y listo. Y ahorita vemos a ver qué tal nos quedaron los cortes. A ver en qué término nos quedaron. Ya nada más dejar un poquito más esta rachera a que se siga cocinando. Sí. Ahora sí vamos a ver primero, vamos a ver cómo quedó el cortecito. Vamos a ver el término que nos quedó. Jugoso, sí quedó. A ver. Hasta con la mano, con la manita. Sí quedó bien cocido. Aquí en la casa les gusta término bien cocido, entonces... quedó bien, su choricito argentino, chorizo brasileño, un pedacito de arrachera. ¡Ay, faltó! Su respectivo bistec y un pedazote, no, un pedacito. ¡Ay, está caliente! Un pedacito de cebollita, bien, bien cocidita. Ahí está, ahora sí, voy a comer rápido y todos los acompañamientos que tenemos. Voy a comer rápido porque me tengo que ir directo, así es que continuamos después. Y varios días después, estuvo muy bien el extendible, duramos 11 horas en directo. No saben, ya saben, twitch.tv/elprimojoxe. Ahí hacemos directos todos los días, 7:30 de la tarde, despuesito. El recuerdo quedó, aquí lo tenemos, al lado de la poderosa, la que usamos todos los días. Seguimos, me pidieron otro video de la bici próximamente, ahora que pues traigamos cosillas nuevas. Igual les enseño la ruta, ya casi nos la aventamos completa, para que vean la ruta que nos echamos todos los días. Y pues seguimos cuidándonos y comiendo sanamente. Estamos en el rancho, vamos para los arbolitos. Bueno, no, porque hace mucho aire. Otra vez, pues son tiempos de agua, entonces es normal que haya bastante aire. Vamos mejor a la locación segura donde ya sé que no hace tanto aire para platicar cómo estuvo el rollo. Aquí tenemos a alguien que nos vino a visitar justo cuando estábamos grabando, pero ahora sí decidió comportarse y no hacer sus gracias. Torito, Torito. Ven, Torito, ven, Torito. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Torito? ¿Cómo estás? ¿Bien? Eso es todo. Eso es todo, Torito. Ahora, ahí viene la perra famosa. Por cierto, si se preguntaban, en mi casa hay bastantes perros. Aquí hay dos. Está bien flaca, pero no porque no coma, sino porque justo... acaba de tener perritos. Ahí están. Dos, otro ahí, escondido. Y unos cuantos ahí durmiendo. ¿Está la pantera? Ya te dejo. Si preguntaban si había mascotas en el rancho, sí hay unas cuantas. Y antes de continuar, ya aquí con la cabaña a nuestras espaldas, no se les olvide, uno de los mejores antivirus, Carpesky Antivirus, en el comentario fijado. Ahí encuentran el enlace, Carpesky Antivirus, 50% de descuento, más 10, usando el código de descuento del primo, por si les interesa. La forma segura de mantener sus dispositivos inteligentes, tablets, teléfonos, computadoras, refrigeradoras, lavadoras, estufas y de todo. Ya se las sábanas, uno de los mejores antivirus del mercado, Carpesky Antivirus. Y pues bueno, banda, ya ese día, ya nada más comí, me fui al extendible. En la noche todavía me cené unos taquitos de carne asada de la que quedó. Me la picaron y me la mandaron porque pues estaba en directo, ya tenía programado ese extendible. Y 11 horitas nos echamos en vivo, jugando, cotorreando con la bandera y todo muy chill, por si ya saben, si quieren pasarse. Ya les dije dónde andamos todos los días. Este video que vieron fue un video tranqui, un vlog tranquilo de lo que es una carnita asada aquí con la familia.
El plan es también reactivar el cocinando con el primo, pero dándole una como un nuevo aire. Próximamente van a estar viendo, todavía estoy trabajando en el primer video de eso, estoy haciendo, planeando y viendo todo la idea y el concepto. Se viene eso, el video del jueves va a ser un videito de la casa porque me han pedido que sigamos con la casa. Seguimos con la casa, pero vamos con calma porque pues hay que ir al pasito. Hay todavía mucho que hacer en la casa, hay muchas cosas que ir mejorando, que ir cambiando, que ir remodelando, pero con calmita vamos a ir haciendo todo eso. El video del jueves, de una vez les aviso, se viene algo, vamos a poner algo en la casa, para que se den una vuelta y vean lo que viene. Espero que les esté gustando todo lo que estamos haciendo, aires diferentes, cosas diferentes, el rancho, tranquilidad, otro rollo. Cuídense mucho, banda, no se les olvide dejar su like, su dislike, suscribirse si aún no lo han hecho. Ya se va a acabar mayo, a ver si acabando mayo llegamos a los 200,000. Ojalá. Todavía nos faltan unos cuantos, pero ya no son tantos. Así es que si no estás suscrito, suscríbete. No te olvides dejar tu comentario, qué te pareció el video. Y próximamente Cocinando con el Primo se viene. Próximamente ya lo estarán viendo a su tiempo. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho y adiós.